¿cómo les dijera? A lo mejor en forma indirecta a los que hacen la indicación de la transfusión sanguínea. Aunque les quiero decir que por norma oficial federal mexicana y por ley general de salud, el responsable de prescribir la sangre debe ser el médico tratante. Y eso lo dice bien claro la ley general de salud y la norma oficial federal mexicana que está escrita en el diario oficial de la federación. Entonces, yo vengo a platicarles de un tema que se llama reacción adversa a la transfusión sanguínea. Realmente quise hacerlo lo más compactado porque nos podemos pasar días y días hablando de esta situación y a través de ya casi 30 años dedicado a la medicina transfusional y a la hematología, hemos visto muchas cosas en el banco de sangre y quise traerles este tema a colación para que vean realmente a lo que nos podemos enfrentar ante la transfusión sanguínea. Acuérdense que el banco de sangre a veces resulta para todos el patito feo, el punto que está en el lado de sándwich más incómodo, que es en medio, lo dejamos en el sótano. Pero realmente el banco de sangre, mal llamado banco de sangre, porque luego a veces ni nos mandan donadores como en el 80% de las veces, debería de llamarse servicios de medicina transfusional, porque realmente son servicios de inmunohematología aplicados a la transfusión sanguínea. Entonces, sin más preámbulo, pasamos la siguiente. Memo, por favor. Perdone, ustedes, este es parte de mi currículum. Y la siguiente. Estos son mis conflictos de interés. La que sigue. Y bueno, yo creo que voy a estar yo en la parte más incómoda. La reacción adversa a la transfusión sanguínea. Generalmente la transfusión de componentes sanguíneos se considera un procedimiento terapéutico seguro, inocuo y eficaz. Eso es lo que pensamos. ¿Sí se oye así? Sin embargo, esta puede producir efectos adversos. Estos efectos adversos se conocen como reacción transfusional y pueden tener una variedad de complicaciones que pueden ir desde leves hasta llevar a la muerte del paciente. Los riesgos de la transfusión deben sopesarse con los beneficios terapéuticos esperados, llevándose a cabo solo cuando los beneficios superen los riesgos. La que sigue, por favor, mano. Entonces es muy importante que siempre que vamos a transfundir a un paciente, siempre valoremos realmente necesita la transfusión y qué componente de la sangre necesita. Porque a veces en banco de sangre recibimos, la mayoría de las veces, las solicitudes sin diagnóstico que nos meten un problema al banco de sangre y hemos recibido solicitudes pidiéndonos combos como si fuera el cine o como si fuera donde venden hamburguesas, McDonald's, nos piden de todo. Entonces es muy importante que se haga la valoración adecuada del paciente, la valoración preoperatoria y realmente ver qué es lo que necesita, ¿verdad? Entonces, ya una vez hablado esto, podemos definir a una reacción transfusional como aquella respuesta anormal o efecto adverso que un paciente presenta o desarrolla con la administración de diferentes componentes de manera inmediata. Cada componente puede presentar diferente reacción transfusional. La frecuencia afortunadamente oscila de 0.5 a 3% del total de los pacientes transfundidos. Aunque en el tiempo que tengo yo dedicado a la medicina transfusional, a mí me tocó una parte muy interesante cuando yo llegué como hematólogo a Querétaro, fundar el Banco de Sangre del Seguro Social y el Banco de Sangre del ISSSTE, que después se abocaron a acabárselo, ¿verdad, doctor? Entonces, y medicina transfusional, que fueron prácticamente en forma similar, conjunta su fundación de todos ellos.
realmente nosotros tenemos 6 meses menos que el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea. Entonces, la reacción transfusional se puede considerar en forma inmediata, aguda, si se presenta en las primeras 24 horas posteriores a la transfusión, y tardía cuando se presenta después de este lapso. La que sigue. Y de tal manera que podemos clasificar a la reacción transfusional en dos categorías, una de aspecto inmunológico y otra no inmunológico. Acuérdense que nosotros, al transfundir, primero la podemos considerar como si fuera un trasplante, ¿verdad? Porque son elementos formes vivos. Y la otra porque estamos pasando cierta inmunogenicidad al paciente, al receptor. De tal manera que, de esa manera, la ABBB, que es la Asociación Americana de Bancos de Sangre, la ha definido en inmunológicas y no inmunológicas. Inmunológicas son aquellas en cuya patogenia participa una respuesta inmune. No inmunológicas se puede deber a otros factores. Factores infecciosos, factores como sobrecarga, sobrecarga de hierro, sobrecarga circulatoria, etc. La que sigue. De tal manera que la reacción de tipo inmunológico puede provocar interacción in vivo de un antígeno con un correspondiente anticuerpo. El antígeno es el que estamos nosotros transfundiendo y el anticuerpo puede estar presente en el plasma del receptor. Receptor le vamos a decir al paciente y donador al que está donando el producto. Generalmente el anticuerpo está presente en el plasma del receptor y el antígeno en los eritrocitos del donador. Y así nosotros en algún momento dado podemos determinar incompatibilidad mayor. Los anticuerpos transferidos con el plasma de un donador pueden originar hemólisis al combinarse con los eritrocitos del paciente. Esto es una incompatibilidad menor. O con los de otro donador, incompatibilidad entre donadores. Así hacemos las pruebas de compatibilidad aún entre donadores y podemos encontrar este tipo de incompatibilidad. Aquí se encuentran las reacciones de tipo hemolítica, intravascular y extravascular, que es a las que más frecuentemente nos podemos nosotros enfrentar y son las... Es la condición más grave y es la condición que puede llevar a la muerte a un paciente. ¿Sí? La que sigue, Memo. La hemólisis intravascular es la destrucción de los eritrocitos. Esta se produce en el torrente circulatorio con una producción de hemoglobinemia y hemoglobinuria. Los anticuerpos generalmente son de tipo IgM con una capacidad para activar el sistema del complemento. La hemólisis extravascular, los anticuerpos generalmente son de tipo IgG, fijadoras o no del complemento, y la destrucción eritrocitaria ocurre en el sistema mononuclear fagocítico con elevación de las bilirrubinas, sobre todo de la bilirrubina indirecta. Y nosotros nos podemos dar cuenta de esto en las pruebas de compatibilidad que hacemos en banco de sangre. En toda reacción hemolítica participan ambos mecanismos, pueden estar las dos inmunoglobulinas, la IgG o la IgM, pero una puede tener mayor poder sobre la otra, sobreexpresarse una sobre otra. La que sigue, por favor. Si quieren, lo podemos hacer más interactivo y podemos platicar. Si quieren, pueden ir a interrumpir o dejamos las preguntas al final, como ustedes gusten, para que todos participemos. La reacción de tipo inmunológico es inmediata. La reacción hemolítica tardía, las reacciones febriles no hemolíticas, el daño agudo asociado a transfusión, es el famoso TRALI, el que se puede confundir con edema agudo pulmonar, reacciones alérgicas, las reacciones anafilácticas, las urticarias, aquellas que refiere la enfermera, oye doctor, mi paciente tiene rash, tiene comezón, esta es una urticaria, habitualmente estas son las más simples, estas son las más temidas por todos nosotros. La reacción hemolítica puede haber púrpura post-transfusional mucho tiempo después. Las reacciones febriles no hemolíticas a veces están relacionadas con administración de concentrados plaquetarios. Pero el daño pulmonar asociado a transfusión, en 28 años que me he dedicado a la transfusión de,
de sangre y a los servicios de medicina transfusional no nos hemos enfrentado a esto. ¿Por qué? Porque habitualmente los productos que preparamos nosotros están desleucocitados. Acuérdense que los leucocitos pueden inmunomodular muchas respuestas inmunes en el receptor. La púrpura transfusional que ya les había dicho, la enfermedad de injerto contra huésped, que este es grave, mortal, pero realmente no nos hemos enfrentado a esto. Habitualmente se presenta más en los trasplantes de tipo a los injertos o en los que son de donador familiar o de donador no emparentado, se puede presentar, pero cuando son de médula ósea. Y efectos inmunomoduladores era lo que les decía. Los linfocitos pueden inmunomodular, sobre todo los linfocitos T citotóxicos pueden inmunomodular la respuesta inmune, de tal manera que estos linfocitos citotóxicos activados en algunos pacientes con historia, y hay artículos ya que describen esta respuesta, pueden inmunomodular la presencia de neoplasias secundarias a la transfusión sanguínea por esta respuesta de inmunomodulación. La que sigue, Memo. Bueno, como les decía, esta es la más grave de todas. Resulta de la destrucción intravascular de los eritrocitos transfundidos por los anticuerpos del paciente. Más frecuentemente en multíparas, en politransfundidos, por la alta incidencia de aloanticuerpos que se han producido en estas poblaciones. Esta es una parte muy importante que les quería comentar. Yo no sé quién se encarga de hacer la solicitud de la transfusión, de pedir la sangre, pero habitualmente nuestros pacientes, las solicitudes que llegan al banco de sangre, y no nada más en medicina transfusional, lo viví dentro del Seguro Social, llegan sin diagnóstico, llegan sin ningún antecedente. Y nosotros tenemos que andar buscando si este paciente tiene antecedentes de multiparidad o de politransfusión. Cuando nosotros tenemos esto, el paciente puede desarrollar aloanticuerpos, isoanticuerpos, y entonces tenemos mucho problema para hacer la prueba de compatibilidad, de tal manera que tenemos que llegar hasta hacer pruebas de rastrear anticuerpos irregulares. Y la presencia, sobre todo, estos son los antígenos. A lo mejor nosotros nada más conocemos, o ustedes nada más se enfrentan al sistema AB0, lo que era el sistema ABO, es el sistema AB0. Pero realmente el eritrocito en la membrana puede expresar más de 400 sistemas antigénicos. Los más inmunogénicos son el RH, el KIT, el DOFI, el KEL y a veces el Lewis, Lewis A, Lewis B, que es a lo que nos enfrentamos nosotros. Es lo que tenemos que hacer nosotros, este rastreo, cuando ustedes no nos ponen en la solicitud de esto. Tenemos que hacer este tipo de seguimiento. La otra es isoanticuerpos del receptor, que van contra anti-A o anti-B, del tipo IgM, forman complejos antígeno-anticuerpo con eritrocitos transfundidos, los cuales pueden activar, a lo mejor estos a los que ustedes se pueden activar, como les dijera, pues ahora sí que estar muy al pendiente de esto, de lo que se activan los sistemas de complemento, los sistemas de coagulación, y nos puede dar coagulación intravascular diseminada. Activa sininas, desarrollando complicaciones que pueden ser desde leves o fatales. La mayoría de las veces, las pocas veces que yo llegué a verlos en el Centro Médico La Raza, eran muy graves. La que sigue, Memo. Los complejos antígeno-anticuerpo activan la cascada del complemento por la vía clásica, provocando lisis de los eritrocitos transfundidos y hay hemólisis. La hemoglobina liberada es rápidamente fijada por la haptoglobina y la albúmina. Una vez que éstas se saturan, la hemoglobina residual es depurada por el riñón para que comience a excretarse por la orina, y esto, la hemoglobinuria, nos puede conducir a este paciente a llevar a una insuficiencia renal aguda grave. La activación del complemento libera anafilotoxinas, histaminas, serotoninas, citocinas vasoactivas, sustancias tromboplásticas que generan trombina y activación plaquetaria, ocasionando hipotensión y coagulación intravascular diseminada. Esto es a lo que se pueden
así que enfrentar ustedes. Esta reacción transfusional produce daño renal por depósito glomerular de fibrina, disminución del flujo renal debido a hipotensión y a depósitos de complejos inmunes a nivel del glomérulo. La hemoglobina libre contribuye a la insuficiencia, ya que se presenta en los túbulos renales. Ahí se va a acumular y nos llega a presentar el paciente insuficiencia renal aguda, que en ocasiones puede ser candidato a hemodiálisis. La falla renal leve o transitoria, o bien desarrollarse hasta insuficiencia renal aguda, que puede ser irreversible si no responde a la hemodiálisis. La que sigue, Memo. El cuadro clínico puede ser desde leve y caracterizarse por hipertermia, escalos fríos, ictericia subclínica y en hemólisis extravascular. En caso de ser hemólisis intravascular, el cuadro se presenta al inicio de la transfusión con calor en el sitio de la venopunción, fiebre, escalofríos, cefalea, náuseas, dolor lumbar y opresión retroesternal, disnea, sensación de muerte inminente, hipotensión, hemoglobinuria, oliguria, anuria y choque hasta insuficiencia renal aguda. Solamente creo que en un solo caso he visto aquí en X Hospital, donde por equivocación la paciente era B y se transfundió con A y llegó a presentar esta situación. En pacientes bajo anestesia, los síntomas pueden enmascararse presentando hipotensión, hemoglobinuria, oliguria y hemorragia en capa con lecho quirúrgico. Esto es muy importante para ustedes, porque el paciente pues está dormido, pero sí pueden enfrentarse a hipotensión y pueden, como lo tienen con sonda, pueden enfrentarse a que tenga hemoglobinuria el paciente, o que de plano el paciente no esté orinando, o el cirujano les puede decir si es que el paciente no está con antiagregantes plaquetarios o con algún otro, sobre todo antiinflamatorios, no esteroides, que a veces se nos pasa a preguntar y son los que nos producen estas hemorragias en capa en el lecho quirúrgico. Sobre todo esto se presenta por disfunción plaquetaria, aunque tengamos una cuenta de plaquetas normales. En caso de reacción transfusional hemolítica, se debe suspender en forma inmediata la transfusión, manteniendo siempre la vena permeable, notificar al servicio de medicina transfusional e iniciar el protocolo de manejo de reacción transfusional. Es muy importante, la que sigue, es muy importante que cuando ustedes tienen este tipo de reacción, se suspenda, se reinicie la infusión de soluciones cristaloides. Se tome muestra de sangre del brazo que no se estaba transfundiendo, se mande nuevamente la solicitud al banco de sangre para nosotros, nuevamente con las muestras que nos quedamos de la unidad que se envió para ustedes para ser transfundida, hagamos nuevamente las pruebas de compatibilidad. Entonces, el protocolo incluye verificar el registro del paciente, grupo sanguíneo y RH. Es muy importante que todas las unidades que les llevamos a ustedes de cualquier servicio de transfusión van etiquetadas y dice compatible para, y tienen que verificar grupo del paciente, RH. Tienen que identificar bien la fecha de extracción, la fecha de caducidad, la hemoglobina y el hematocrito. Es muy importante que además, si el paciente está despierto, le pregunten ustedes, ¿usted se llama fulano de tal? Bueno, si esa unidad va identificada para ese paciente, se le debe de transfundir. Y es muy importante que los primeros 10 minutos de la transfusión, la unidad, la transfusión sea vigilada por el médico responsable de la transfusión sanguínea. No se lo dejen a las enfermeras. Nosotros hacemos muchas recomendaciones, sobre todo cuando se va a transfundir el paciente en la noche, que no lo hagan, porque habitualmente se lo dejan a la enfermera. Y a veces hay una sola enfermera para todo el servicio y no se da cuenta si el paciente tiene desde la reacción transfusional más grave a la reacción transfusional más leve. ¿Sí, por favor? Bueno, entonces, solicitar realizar prueba de antiglobulina humana, el CUMS directo y determinación de anticuerpos irregulares, los sistemas que les decía, el sistema RH, el sistema D, el sistema Kell, Duffy, Lewis, que son los más inmunogénicos.
anticuerpos irregulares, hemoglobina libre y checar y en la unidad verificar todos los registros del nombre, grupo y RH y realizar estudios de microbiológico, aunque nosotros todas las unidades que les enviamos tienen estudio microbiológico antes como lo marca la norma oficial federal. De tal manera que nuestras unidades van libres de pirógenos, a menos que haya una mala manipulación en abrir el sistema, en colocar el filtro o una mala flebotomía de la enfermera o de quien vaya a aplicar la transfusión. La que sigue. Y el tratamiento requiere, ustedes están más duchos en ese sentido, manejo de la hipotensión, controlar el choque, mantener la perfusión renal mediante hidratación con solución salina, excepto en la insuficiencia renal crónica, uso de diuréticos, reponer factores de coagulación y plaquetas. Es importante que en cuanto ustedes se enfrenten a esta situación, tomen una muestra y manden a hacer determinación de los tiempos de coagulación. Si es posible hacer hasta un tiempo de sangrado en el antebrazo. Si no, pues nada más los tiempos de coagulación TPE, TTP y TT y la cuantificación de plaquetas. Y en caso de que el paciente requiera diálisis, pues hacer diálisis peritoneal o hemodiálisis si tiene insuficiencia renal aguda. La que sigue, Memo. La causa más frecuente es el error clerical. ¿Y quién comete el error clerical? Bueno, lo podemos cometer nosotros también, los médicos, cuando recibimos las unidades. Que habitualmente hay médicos que me dicen, tráigame la unidad a quirófano. No, la unidad se entrega siempre en el laboratorio o en el centro de transfusión, para que de ahí se les entregue a ustedes. Pero la mayor parte de los errores clericales los comete la enfermera. Primero, le dicen, tome la muestra a tal paciente y se equivocan de paciente. No etiquetan bien el tubo. Eso es bien importante. Porque además, si la solicitud va firmada por ustedes, que habitualmente, bueno, no hay ningún quirúrgico, pero habitualmente los quirúrgicos se los dejan a ustedes que hagan la solicitud, pero él es el que indica la transfusión. Y él es el que debe de firmar y poner qué es lo que necesita su paciente. Pero si lo hacen ustedes, es muy importante que la enfermera tome el tubo del paciente adecuado, le ponga la etiqueta con el nombre, la fecha y la hora en que se tomó, y que lo cheque con la solicitud que va a banco de sangre, para que cuando llegue la unidad de banco de sangre, ustedes la chequen y vean que verdaderamente esa es la unidad que va para su paciente. Esta es la reacción a la que se van a enfrentar más frecuentemente y más si se dan cuenta de que hay un error de este tipo en la identificación. Afortunadamente nosotros en Banco de Sangre, cuando llega la solicitud y llegan los tubos, hemos recibido tubos sin etiquetar, nada más con un número. Así nada más llega el tubo. O nos mandan tubos que no son los adecuados, nos mandan tubos con heparina o con EDTA. El tubo debe de ser un tubo seco para nosotros poder realizar las pruebas de compatibilidad en tubo. ¿Sí? Entonces, es muy importante no confundir y cambiar la unidad hacia otro paciente. El etiquetar, el checar si el paciente se llama de tal o cual nombre. Y alertar muy bien a la enfermera, decirle bien a quién se le debe de tomar la muestra y que debe de hacer su trabajo bien. Esto es por lo que nosotros, los servicios de medicina transfusional, estamos, haciendo que todos los hospitales haya comités de medicina transfusional y que haya un comité de hemovigilancia, que ya en su debido tiempo los invitaremos al simposio del año que entra de medicina transfusional y los haremos participar a ustedes, pero realmente esta parte es muy complicada para los hospitales, porque habitualmente el que debe de presidir el comité de medicina transfusional debe ser el médico que más solicita la transfusión. ¿Por qué? Porque es el que nos debe decir por qué. ¿Por qué y qué o tal producto o cuál producto es el que utiliza más y cuál es la indicación? Él es el que nos debe de enseñar a nosotros. La que sigue, por favor.
Esta reacción hemolítica tardía es más menos frecuente, es producida por la aloinmunización causada por transmisión, transfusión o embarazo. Nosotros habitualmente en las pacientes que son politransfundidas o que tienen muchos embarazos, nos enfrentamos a esta situación. De tal manera que nosotros en la prueba de compatibilidad ya nos estamos dando cuenta si la paciente está teniendo hasta una discreta incompatibilidad, para nosotros avisarles de cómo se debe de manejar esa unidad y cómo se debe de manejar o premedicar el paciente, si no es que no realizamos los anticuerpos irregulares. Los anticuerpos están dirigidos contra antígenos de los sistemas, otra vez nuevamente, RH, Ki, DOFI, KEL, M, N, S y S minúscula, que son muchos sistemas a los que nos podemos enfrentar en banco de sangre. Los pacientes inmunizados presentan una concentración indetectable de anticuerpos irregulares en la prueba cruzada ante una nueva transfusión. Presentan una respuesta anamnésica rápida con un incremento de inmunoglobulina G que se fija a los eritrocitos transfundidos y que activa el complemento. Nosotros hacemos las pruebas que nosotros hacemos para rastrear anticuerpos irregulares, más o menos nos llevan 6 horas, y es un eluido en donde tenemos que preparar los eritrocitos para enfrentarlos a diferentes eritrocitos de fenotipo y de fenotipo conocido y de fenotipo desconocido, para ver cuál es el anticuerpo que tenemos, el antígeno que tenemos presente y es el que nos está dando la reacción. Entonces, estos eritrocitos recubiertos son eliminados de la circulación por el sistema retículo endotelial y producen una hemólisis extravascular. Este cuadro ocurre de 7 a 10 días después de la transfusión y se caracteriza por fiebre y orina oscura. Estos pacientes se pueden ir a su casa y regresar y decirles, o a su cirujano decirles, tengo fiebre, o hasta los que nos dedicamos también a la clínica, que los transfundimos, pueden decir, tengo fiebre, empecé con orinas oscuras y nos estamos enfrentando a este tipo de reacción. El único indicio de laboratorio de esta reacción transfusional es el descenso de la hemoglobina y la elevación de las bilirrubinas, como si fuera una anemia hemolítica, más eso, una anemia hemolítica. El diagnóstico se confirma mediante la prueba cruzada, un CUMS directo positivo, y esto nos hace pensar que estamos ante un paciente con hemólisis. El anticuerpo causante es detectado por técnicas del oído, que realmente son unas técnicas muy pesadas para poder llegar a eso. La reacción febril no hemolítica depende de diversos factores que inciden en la frecuencia de este tipo de reacción transfusional, como son alosensibilización previa, transfusiones o embarazo. Es muy importante que en la solicitud ustedes nos pongan si el paciente ha sido transfundido previamente, cuántos embarazos tiene, para nosotros buscar la unidad que sea compatible para ese paciente. Esta reacción también se puede presentar con el tiempo de almacenamiento del hemocomponente, con el tipo de hemocomponente y con la cantidad de leucocitos residuales del hemocomponente. Es muy importante, sobre todo el tiempo de almacenamiento del hemocomponente. Por ahí nos hemos enfrentado ahora últimamente a un servicio de medicina transfuncional, en donde ellos se dedican a ir a México y comprar las unidades ya que ya están casi llegando a su tiempo de caducidad y se pueden enfrentar a este tipo de reacción febril hemolítica. El tipo de hemocomponente también depende de la cantidad de anticuerpos o de antígenos que tenga, que puede hacer que se presente la reacción febril hemolítica. Y la cantidad de leucocitos residuales, esto va más para las gentes que se dedican o que no hacen leucorreducción o que no someten, sobre todo los pacientes que son candidatos a trasplante renal o a otro tipo de trasplantes de médula ósea, a pesar de que nosotros hacemos leucorreducción al 99, a la 9 en banco de sangre,
hay todavía quien nos pide, para esos pacientes que son candidatos, sobre todo insuficiencia renal crónica, que es a lo que nos enfrentamos aquí, de usar filtros de tercera generación para leucorreducir, para leucodepletar. Al final, si tenemos tiempo, les paso una diapositiva de estos filtros. La frecuencia, afortunadamente, es de 0.5 a 1% por hemocomponente transfundido. Esta se presenta mayor en el concentrado plaquetario, de 1 a 30%, que en el concentrado de eritrocitos, de 0.5 a 10%. Y este es razonable. Si ustedes me piden para un paciente 10 concentrados plaquetarios, que es muy raro que me lo pidan, porque a veces me mandan la solicitud para un paciente de 80 kilos, un concentrado plaquetario. Y transfundir un concentrado plaquetario a un paciente de 80 kilos, pues mejor no le transfundo nada, ¿verdad? Porque es una dosis para un niño de 5 kilos. Mejor me voy a la dosis máxima de 10 concentrados plaquetarios. Pero acuérdense que de los concentrados plaquetarios los obtenemos de 10 donadores diferentes. Cada donador va a traer diferente carga antigénica. Y es más, aunque la plaqueta no expresa el sistema ABORH en su membrana, en gran dosis, puede expresarla en pequeña dosis. Pero yo lo inmunizo, lo sensibilizo con 10 donadores diferentes. Y es más, cuando no tengo del mismo grupo, puedo hacer pools plaquetarios. Puedo hacer pool plaquetario con 2 de A, 3 de B, tantos de A, y mandarle los 10 concentrados plaquetarios. Pero bueno, si hacemos bien, aunque no está indicada la prueba de compatibilidad, nosotros siempre le hacemos la prueba de compatibilidad en los concentrados plaquetarios. Son 10 sensibilizaciones y es donde vamos a tener más problema de la reacción febril no hemolítica. Entonces, ¿cuál sería la indicación si mi paciente necesita plaquetas? La que estamos usando más en la actualidad. ¿Alguien tiene idea qué es lo que estamos usando? Estamos usando, ¿mande? Plaquetas de aféresis. Las plaquetas de aféresis. Con un solo donador obtengo el equivalente a 15 donadores y debe de ser del mismo grupo, debe ser isogrupo al receptor. Bueno, en el concentrado plaquetario que viene de 50 mililitros, más o menos por cada mililitro viene de 800 mil a 1 millón de plaquetas. Pero en las plaquetas de aféresis podemos obtener por un mililitro de 5 hasta 8 millones. Y si hacemos una buena cosecha, porque el donador tiene un buen acceso venoso, podemos extraer hasta 10 millones de plaquetas por milímetro cúbico. De tal manera que si yo tengo un paciente que necesita plaquetas, pues sería lo adecuado. Y además, no lo voy a exponer a esta respuesta, ¿verdad? A lo mejor el único inconveniente es que las plaquetas de aféresis nos llevan un tiempo para realizarlas. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, con sepsis, está en terapia intensiva, y mi paciente tiene 5,000, 10,000 plaquetas, y yo necesito transfundirlo, porque además, entre más lo expongo a la sepsis, más trombocitopenia va a ser mi paciente. Pero si yo les pongo a 10 concentrados plaquetarios obtenidos de 10 donadores, voy a favorecer más la trombocitopenia. Entonces, lo más adecuado sería las plaquetas de aféresis. Pero yo me llevo en estudiar y realizar el procedimiento de aféresis a través de una máquina que tenemos en banco de sangre que sirve para cosechar plaquetas, me llevo más o menos 6 horas. Entonces, si ustedes ya pensaron de antemano que el paciente va a necesitar plaquetas de aféresis, se manda con tiempo el donador. Porque a veces hemos visto que me las piden a las 3 de la mañana, mándenme 10 plaquetas de aféresis. Es someter al donador en la madrugada a procedimientos y no está indicado.
Entonces eso se hace con tiempo, se estudia al donador, se le hace toda su serología y se somete a la máquina de aféresis. La máquina de aféresis que nosotros tenemos puede ser plaquetoféresis, leucoféresis, recambio plasmático y cosechas de células madre para trasplante de células hematopoyéticas. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería la indicación mejor? Plaquetas de aféresis. Y no sometemos a nuestro paciente a inmunizarlo 10 veces. La que sigue, Memo. Bueno, también se presenta por infusión de citocinas. Creo que es la... A ver, la anterior, Memo. No, la anterior. Sí, por favor. Entonces, es mayor en los concentrados plaquetarios. Este se define como un incremento de la temperatura corporal de 10 grados o más durante las primeras 24 horas posteriores a la transfusión, sin otra causa que lo explique. Puede no acompañarse de escalofríos, pero sí puede haber fiebre nada más. Se debe a anticuerpos citotóxicos del receptor contra los antígenos HLA de los leucocitos, granulocitos o plaquetas en el hemocomponente transfundido. Desafortunadamente, en banco de sangre todavía no hacemos el rastreo del HLA, que es el sistema de histocompatibilidad mayor que tienen los leucocitos. Solamente lo hacemos cuando el paciente se va a someter a trasplante de médula ósea. Hacemos el rastreo de los 6 locus del HLA para ver si es compatible tanto el receptor como el donador y poderle infundir la médula ósea. Entonces, estos liberan interleucinas pirógenas, interleucina 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa. ¿La que sigue, Memo? Estos son los causantes de la reacción febril no hemolítica. También se presenta por infusión de citocinas pirógenas acumuladas durante el almacenamiento del hemocomponente. ¿Cuánto duran los concentrados plaquetarios después de que los obtenemos en banco de sangre? En banco de sangre a temperatura de 22 grados y en agitación continua nos duran 7 días los concentrados plaquetarios. Cuando ustedes los reciben en quirófano, los concentrados plaquetarios se tienen que transfundir con filtro normogotero, sin filtro para paquete globular y a chorro. Y por favor, no frotarlos, los tienen que agarrar de los extremos porque si no las plaquetas se inactivan y se adhieren al plástico. Y lo único que le vamos a pasar es el suero. Entonces, eso nos dura las plaquetas en refrigeración. Presentan de manera transitoria fiebre, escalofrío, cefalea, náuseas, vómito, taquicardia o malestar general. En los niños puede haber escalofrío, solo elevación de temperatura, palidez, sensación de frío y en algunos casos inapetencia transitoria y diarrea después de haber sido transfundidos. El tratamiento incluye cese de la transfusión, inicio del protocolo del manejo de la reacción transfusional y uso de paracetamol. En pacientes con más de 2 episodios de esta reacción transfusional, el tratamiento de elección debe de ser componentes leucorreducidos. Nosotros para las plaquetas también tenemos filtros leucorreductores para plaquetas, así como para eritrocitos. La que sigue, por favor. El daño pulmonar asociado a la transfusión, que es el TRALI, que en mucho tiempo se conoció como edema agudo pulmonar, conocido como TRALI por sus siglas en inglés, es una complicación grave y a veces fatal, caracterizada por dificultad respiratoria en las primeras 2 horas a 4 horas post-transfusión y hallazgos radiológicos característicos de un edema agudo pulmonar bilateral, sin evidencia de falla cardíaca u otra causa de falla respiratoria. Su fisiopatología todavía hasta la fecha no es del todo conocida, pero puede existir transferencia pasiva de anticuerpos, sobre todo anti-HLA o anti-leucocitos del receptor o anticuerpos del receptor, anti-leucocitos del donador. Todo esto nosotros le podemos pasar y puede ser producir esta reacción, esta falla pulmonar. Y puede hacer esto, formación de microagregados de leucocitos
en los capilares pulmonares y puede haber fuga vascular, activación del complemento y secuestro de los neutrófilos en el pulmón, y esto nos llega a una insuficiencia respiratoria, formándose mediadores solubles capaces de dañar las células endoteliales que producen edema pulmonar sin insuficiencia cardíaca. En lo que tengo en dedicado a la medicina transfusional, solamente nos hemos ahora sí que enfrentado a un solo caso y ha salido adelante con dosis altas de esteroides e infusión de líquidos. La que sigue, por favor. Su cuadro clínico es dramático, se caracteriza por dificultad respiratoria, escalofríos, fiebre, disnea, taquipnea, dolor retroesternal, obstrucción de vías respiratorias bajas, hipotensión y edema pulmonar no cardiogénico. El tratamiento va a incluir dosis altas de esteroides, diuréticos, oxígeno, albúmina e incluso ventilación mecánica. Algunos casos describen que pueden llegar hasta la terapia intensiva. La que sigue, Memo. Las reacciones alérgicas son las más leves, se presentan con más frecuencia en aquellos que refieren antecedentes alérgicos. Se producen por anticuerpos del receptor contra antígenos solubles como proteínas, fármacos o alimentos presentes en el plasma del donador. Y pueden presentar una gama de manifestaciones clínicas que van desde urticaria hasta reacciones de tipo anafiláctico. A lo que se pueden enfrentar ustedes más es a que tengo comezón, tengo rash y un poquito de eritema, a lo mejor en la zona de donde se está haciendo la transfusión. La que sigue. Dos hechos la distinguen de otras reacciones transfusionales. Se presentan en pacientes con deficiencia de inmunoglobulina A que tienen anticuerpos anti-IgA clase específica, especialmente contra cadenas pesadas alfa. La transfusión de plasma con IgA es capaz de activar el complemento liberando anafilotoxinas y aminas vasoactivas que producen hipotensión, dificultad respiratoria, náusea, dolor abdominal, edema, laringio, broncoespasmo, cianosis y pueden llegar a producir esto. Afortunadamente no nos hemos enfrentado a esto, sobre todo porque las unidades van bien deslocitadas y con un buen control bacteriológico. El tratamiento se debe iniciar protocolo de reacción transfusional, a administrar la adrenalina, esteroides a dosis altas. Los pacientes de inmunoglobulina A deficiente solo deben de ser transfundidos con productos sin IgA. Esto también, esta determinación también la hacemos en banco de sangre. La que sigue. La urticaria, que también es una reacción leve, está mediada por anticuerpos, sobre todo de tipo IgG, contra proteínas plasmáticas. Se caracteriza por eritema generalizado, prurito, edema facial con ausencia de fiebre. Esta y la pasada son una de las que nos enfrentamos más frecuentemente. En pacientes con recambio plasmático resulta muy, muy comúnmente esto, sobre todo cuando los estamos sometiendo a recambio plasmático con mucha frecuencia. Cede con la administración de antihistamínicos y en algunas ocasiones con dosis bajas de esteroides con hidrocortisona. La que sigue. La púrpura postransfusional afortunadamente es poco común, es una trombocitopenia súbita que aparece de 7 a 14 días después de la transfusión de plaquetas en pacientes sensibilizados, en aquellos que han sido previamente transfundidos. El anticuerpo responsable es el es un antígeno que está presente en las plaquetas. Su mecanismo es desconocido y generalmente se autolimita más o menos en 2 a 5 semanas. Pocas veces hemos tenido la necesidad de usar esteroides en estos pacientes. Habitualmente se han recuperado solos ellos de 1 o 2 casos que hemos visto. Se manifiesta con hematuria, hemorragias transvaginales. Puede haber hasta sangrado de tubo digestivo, epistaxis, petequias. Púrpura trombocitopénica con plaquetas menores de 10.000, pero habitualmente hemos tenido escasa epistaxis y un poquito de petequias en el paciente. El tratamiento en ocasiones llega a incluir dosis de esteroides y en aquellos pacientes que tienen trombocitopenias graves y que no responden a esteroides, los tenemos que someter a recambio plasmático para jalar esos anticuerpos presentes en el receptor. La adecuada es el uso de gamma globulina intravenosa para estos pacientes que no responden a esteroides. El único inconveniente de la gamma globulina es que es cara la infusión de 5 días más o menos
cuesta entre 1,500,000 o 1,600,000 pesos. Y esta es una reacción a la que realmente poco nos enfrentamos. Realmente se enfrentan los trasplantólogos cuando hacen trasplantes, sobre todo a lo genérico, la enfermedad de injerto contra huésped, pero es muy poco frecuente, y cuando se llega a presentar, la mayoría de los artículos, porque no nos hemos enfrentado, gracias a Dios, a un caso de estos, es grave y fatal. Y es debido a una reacción inmunológica mediada por linfocitos T inmunocompetentes del donador presentes en los hemocomponentes que se injertan en el receptor, inmunodeficiente e incapaz de reconocerlos y de destruirlos. Los linfocitos citotóxicos son muy agresivos, de tal manera que ahora a esos linfocitos citotóxicos los estamos usando en hematología para tratamientos de cáncer. La nueva técnica que se está usando es esos linfocitos citotóxicos, activarlos, administrarles proteínas, se llaman CAR-T-cells, y van dirigidos específicamente contra células tumorales. Un linfocito T citotóxico activado con proteínas incrustadas en su membrana o en su mitocondria tiene la capacidad de destruir hasta 1,000,000 de células tumorales en un rato. Esa es la nueva técnica que se está utilizando, los CAR-T-cells. Y mediante mecanismos diversos establecidos de daño tisular de gravedad variable que pueden conducir a la muerte. Los que tienen riesgo de desarrollar son los prematuros, los inmunosuprimidos por enfermedades congénitas o adquiridas bajo tratamientos con inmunosupresores, neonatos transfundidos, intraútero y o sometidos a exsanguínea transfusión. Solamente nos hemos aquí enfrentado a una transfusión intrauterina con un pediatra que es pediatra fetal, que es egresado creo que de la UAC, que hasta han salido sus publicaciones en Discovery, y solamente hemos hecho una transfusión intrauterina con él, ¿verdad? En las exsanguíneas transfusiones y los pacientes inmunocompetentes, sobre todo heterocigotos para un locus particular del HLA, que reciben sangre de un donador que es homocigoto para el mismo locus del HLA. La que sigue. Se implica a los componentes sanguíneos celulares, casi siempre a la mayoría, sobre todo a plasma, a algunos paquetes globulares que llevan cierta cantidad de plasma, aquellos que no son desplasmatizados, y el cuadro puede aparecer de 3 a 30 días posteriores a la transfusión. Se puede manifestar principalmente en los tejidos celulares que expresan mayormente los antígenos anti-HLA y que por lo tanto son blanco del ataque inmune. Los casos que yo he visto, sobre todo en trasplante de médula ósea, es sobre piel, es una descamación generalizada, y otros casos en tubo digestivo, en donde también puede haber una descamación importante del tracto digestivo, y son pacientes que tienen diarreas mucosanguinolentas graves. Habitualmente no salen adelante. Explica el cuadro clínico, la fiebre, el dolor abdominal, anorexia, náuseas, vómito, diarrea, eritema, hepatomegalia, ictericia, y puede llegar hasta una aplasia medular que puede ser irreversible a cualquier tratamiento. La terapia inmunosupresora es ineficaz y se relaciona con alta mortalidad. Para su prevención se administran hemocomponentes irradiados en los pacientes con riesgo de desarrollar H y AT. ¿Cómo los irradiamos? Nosotros utilizamos rayos gamma. Los rayos gamma únicamente destruyen los linfocitos y dejan libre los demás elementos formes. De tal manera que irradiando esto y además sometiéndolos a una doble desleucocitación, ahora las bolsas ya traen filtro para desleucocitar cuando estamos sangrando al paciente, y si queremos usar doble desleucocitación para estar más plenamente seguro, pues le conectamos un filtro de leucodepresión a la unidad de sangre que queremos transfundir, y ya podemos evitar este tipo de situación. Los efectos inmunomoduladores, lo que les decía hace rato, en reportes en Journal, en Hematology, en Blood,
han encontrado que aquellos pacientes, sobre todo aquellas pacientes que tienen historia de transfusiones previas, llegan a tener neoplasias, sobre todo cáncer de riñón, cáncer cervicuterino, cáncer de mama y algunos otros tipos de tumores en menor frecuencia. Pero la respuesta inmune aquí se la achacan a los linfocitos. Relación con aumento de recidiva o también con las recidivas tumorales. Si un paciente tiene antecedente de un tumor, puede haber recidiva tumoral, puede haber aumento de infecciones posquirúrgicas, una posible reactivación viral. Todo eso hacen los linfocitos T citotóxicos. No bien conocidos los fenómenos que conducen a la alteración en la función del sistema inmune del receptor, pero se sabe bien que los linfocitos T citotóxicos, con liberación de diferentes citocinas, producen este tipo de reacción. ¿La que sigue? Y estas son algunas reacciones ya para finalizar. Es una mala hora, ya casi es la hora de dormirse, pero son las reacciones no inmunológicas: sepsis bacteriana, sobrecarga circulatoria, hipotermia, toxicidad al citrato, hipercalcemia, hemosiderosis, transmisión de enfermedades, hepatitis postransfusional, hepatitis C. La que sigue, por favor. Reacciones no inmunológicas, sobre todo virus de inmunodeficiencia humana, el HTLV-1 y 2, que están relacionados sobre todo con inmunomodulación en leucemias sobre todo de linfocitos T, citomegalovirus. Aquí nosotros hacemos, sobre todo cuando hay, va a haber transfusión para neonatos que están prematuros, que están infectados, siempre hacemos este rastreo. Parvovirus, enfermedad de Chagas, que afortunadamente ya hacemos la determinación de enfermedad de Chagas, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad de las vacas locas y los virus T citotóxicos, que también pueden llegar a conducir este tipo de infecciones. La que sigue. La sepsis bacteriana, debido a la contaminación de hemocomponentes o en su obtención, en su preparación o en su administración. Nosotros, en banco de sangre, es muy importante que la gente que se dedica a la flebotomía, los flebotomistas, hagan una buena sepsia de la zona, para que nosotros estemos seguros de que nuestros hemocomponentes no van a salir contaminados, de tal manera que nosotros agarramos muestras de las unidades y les mandamos a hacer controles bacteriológicos para que ustedes estén plenamente seguros de que el paciente no va a tener ese tipo de problemas. Pero también nos hemos enfrentado a que en ocasiones el enfermero o la enfermera abre las dos vías y conecta el filtro primero en una vía, luego en otra vía, porque no le baja bien, pero no lo sabe preparar bien el filtro, sobre todo cuando son filtros para desleucocitar. Tiene una forma de preparar los filtros para desleucocitar previa a, como les dijera, el filtro se debe de meter primero en solución salina, que el filtro quede bien, ahora sí, bien llenito de solución salina, y luego ponerlo en una sola vía del paquete globular, o si es filtro para leucorreducir, meterlo una vez purgado con solución salina y lleno de solución salina, para que a la hora que nosotros lo administremos baje con mucha facilidad, sin problema. Pero tener mucho cuidado de no abrir las dos vías o de no picarlo, sacarlo y picarlo, porque ya estamos contaminando el producto. ¿Cuál sería la otra forma? A la otra que nos hemos enfrentado mucho, piden el paquete globular, lo dejan en banco en el quirófano y después de 4 horas lo quieren transfundir. ¿Será bueno esto? ¿Qué vida media tiene mi paquete globular afuera del refrigerador? Pero tenemos que contar desde que salió del banco. Entonces son 4 horas. Entonces, ustedes nunca administran un paquete en 4 horas. Nosotros llegamos a administrar paquetes en 3 horas, a veces en pacientes ancianos, en pacientes cardiópatas, pero 3 horas.
¿verdad? No en 4 horas, para no correr el riesgo de contaminación bacteriana. Entonces es muy importante que sepan en qué tiempo de vigencia tiene cada producto desde que sale de banco de sangre. Hay por ahí algunas publicaciones del doctor Alexander Indrikov, que yo espero que para el simposio de medicina transfusional el año que entra, que lo estamos haciendo en medicina transfusional en febrero, lo invitemos y los invitemos a ustedes a que participen en mesas redondas con el doctor Alexander Indrikov, que es el jefe de banco de sangre de Galveston, Texas, donde está el mayor centro de quemados. Pero es una gente que participa muy activamente con nuestro colegio. Entonces, pues aquí las endotoxinas producidas por bacterias criófilas, gram negativos, yersinia enterocolítica, pseudomona, citrobacter, y puede haber fiebre, piel roja y seca, escalofríos, dolor abdominal, vómitos, diarrea, mialgias, choque y SID y falla renal. La evaluación clínica del hemocomponente revela contaminación como coágulos, hemólisis, se confirma por frotis o cultivo. Pero esto lo pueden hacer ustedes. Reciben un paquete globular y lo observan si tiene coágulos. O a veces cuando colocan el filtro se dan cuenta que tiene coágulos. Por favor, no lo administren. Sí. Ya nos hemos enfrentado por ahí con algunas situaciones de otros lugares en donde los productos vienen con coágulos. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso. Se debe de suspender la transfusión, administrar antibióticos, líquidos y vasopresores. Se previene con una buena asepsia en el sitio de la flebotomía, que es lo que hacemos nosotros en banco de sangre. Y esto es lo que les decía, la inspección visual del hemocomponente antes de transfundir, sobre todo los paquetes globulares. Y que chequen bien su fecha de extracción y su fecha de caducidad. Nosotros siempre se la ponemos y a veces le ponemos hora de extracción y hora de término de extracción. ¿Por qué? Porque también de eso depende nosotros la cosecha que vamos a tener de cada uno de los productos. Entonces, no nada más el banco de sangre es un almacén de sangre. Hacemos muchas cosas que a veces el médico no ve todo lo que estamos haciendo atrás. Sobrecarga circulatoria. Bueno, pues esto ustedes ya lo saben. Por eso nosotros ya no usamos paquete globular, de sangre total. Cuando yo llegué al seguro de hacer la residencia de la raza y derrotar un tiempo con Elisita Quintana en el Centro Médico Nacional, que es la mamá de la medicina transfusional, yo llegué a banco de sangre y me enfrenté a que todo mundo pedía sangre total. Entonces yo tuve que luchar contracorriente porque yo llegué a fraccionar y hacer todas las fracciones. Paquete globular, plasma rico en plaquetas y a fraccionar plasma rico en plaquetas, en plasma y en concentrados plaquetarios. Y el plasma envejecido lo transformaba yo en crioprecipitados para aquellos pacientes que tienen hipofibrinogenemia, disfibrinogenemia o que tienen algún tipo de hemofilia que también lo podemos utilizar. Entonces empecé a hacer todos y me enfrenté a que a esa costumbre, porque era una costumbre transfundir sangre total y llegábamos a tener sobrecarga circulatoria y con el cuadro que ustedes ya conocen, ¿verdad? Entonces, aún en paquetes globulares en pacientes que tienen falla cardíaca o que tienen cardiopatía isquémica, siempre el paquete globular, como les decía, a lo mejor contando la salida desde el banco de sangre lo vamos a transfundir en un poquito más de tiempo. Y siempre pedirle a la enfermera que le esté checando sus signos vitales. Y tenemos que evitar grandes volúmenes, sobre todo en pacientes normovolémicos, y de preferencia utilizar concentrado de eritrocitos. Todavía en el 2017, por ahí recibimos solicitudes donde nos piden sangre total. La sangre total nada más está indicada en una situación, en exsanguíneo transfusión. Nada más. ¿La que sigue? La hipotermia es muy rara, solo se presenta en transfusión masiva. ¿Cuándo sería una transfusión masiva para ustedes? ¿Cuántas unidades? ¿Después de cuántas unidades pueden decir que el paciente le están transfundiendo grandes cantidades y le dicen ustedes transfusión masiva? 10,
10. Y si mi paciente es A y no tengo más que O positivo o O, o cero, como se dice en la nomenclatura actual, y después vuelvo a hacer pruebas de compatibilidad, con ese volumen de unidades, ya le cambié el grupo, ya estoy determinando O positivo. Entonces hay que pasarle O positivo. Entonces la transfusión masiva es después de 10 unidades, ¿verdad? Pero también ustedes ya saben que después de ciertas unidades tienen que ir al 1-1, al 2-1, no hay una regla. Más si en otra ocasión nos invita Memo, voy a invitar a un amigo que es experto en manejo de la hemorragia masiva para que nos hable aquí con ustedes, sobre todo porque ustedes son los que indican la transfusión, ¿verdad? Entonces, se recomienda poner a temperatura ambiente los hemocomponentes en adultos mayores y pediátricos. Bueno, nosotros lo hacemos y lo dejamos ahí, porque ya nos hemos enfrentado a que algunas enfermeras lo ponen en el horno de microondas, lo ponen con agua caliente, el plasma lo ponen en agua caliente y lo hacen gelatina, ¿sí? O también nos hemos enfrentado a que no use el paquete y póngalo en el congelador y regresen al banco de sangre. Los concentrados de eritrocitos no se ponen en el congelador, deben de ir a temperatura de 2 a 6 grados. Y tampoco las plaquetas van a temperatura ambiente en un agitador que tenemos a una temperatura controlada, 22 grados centígrados. Hay algunas bombas, sobre todo las bombas de infusión, que tienen manejo de temperatura regulada para aquellos pacientes que son sometidos a cirugía de corazón abierto. Entonces, esos equipos ya tienen temperatura controlada. Entonces, no calentar, pues las enfermeras se la ponen aquí y las entregan sobaqueadas. ¿Verdad? Bueno, la que sigue. Toxicidad por citrato. Bueno, esto se veía antiguamente. Ahora las nuevas tecnologías de las bolsas no tienen ni idea de lo que nos ofrecen. Antes usábamos citrato y a veces el paciente llegaba a presentar algunas situaciones. Bueno, ya ni en la sanguínea transfusión tenemos problemas, porque ya tenemos nueva tecnología en las bolsas, que es el citrato, que es el anticoagulante en donde se recibe la bolsa y puede provocar descenso del calcio plasmático en el receptor, puede producir tetania, temblor muscular, parestesias en boca, hasta arritmia cardíaca, y se controla con administración de gluconato de calcio o cloruro de calcio. La que sigue. De tal manera que esa situación ya no la vivimos. Y la hipercalcemia, pues se debe al almacenamiento de los eritrocitos. Entre más viejo esté el eritrocito, pues vamos a tener una concentración más elevada de este calcio. Este produce muerte cuando induce a cambios cardíacos que se evidencian por el electrocardiograma. En pacientes con transfusión masiva, mal perfundidos, con acidosis láctica, con hepatopatía y en aquellos niños que son prematuros. Se recomienda el uso de productos desplasmatizados frescos de menor de una semana de almacenamiento. Cuando ustedes nos piden esto, bueno, ya van desplasmatizados, y si ustedes nos piden, sobre todo para los neonatos, los neonatólogos nos piden sangre fresquecita. Aunque está en el refrigerador fresca, pero más fresquecita, o sea, de reciente obtención. Entonces, habitualmente nos mandan a su donador, la obtenemos, hacemos toda la serología, la fraccionamos y se las mandamos para su pacientito. La que sigue. Hemosiderosis, pues sobre todo en aquellos pacientes que los están sobre transfundiendo, cada unidad de eritrocitos contiene de 200 a 300 miligramos de hierro. En pacientes crónicamente transfundidos, sobre todo en los pacientes talasémicos, beta talasémicos o alfa talasémicos que tienen altos requerimientos de transfusión, y a veces, como esta es una anemia que se presenta hipocrómica microcítica, aparte de transfundirlos, están dando hierro oral y lo saturan, y luego a veces les hacemos la cinética de hierro. El hierro plasmático y la ferritina, y están sobrecargados de hierro. Y son pacientes que a veces nos presentan con insuficiencia cardíaca y pueden presentar pancreatitis estos pacientes. Entonces es una situación muy grave, la hemosiderosis, pero ya casi no se utiliza. En los talasémicos ya utilizamos otras cosas. El tratamiento, afortunadamente, hace
que será como unos 10 años, empezaron a aparecer que el antes de hierro, el de Esferacirox, el más usado es el Exjade, que viene en tabletes efervescentes como si fueran Alka-Seltzer, se da en jugo de naranja y se quela el hierro y se le está checando frecuentemente al paciente la hepcidina y la ferritina para ver si ya está el paciente bien saturado o no sobresaturado, bien saturado de hierro. La que sigue. Y la transmisión de algunas enfermedades, bueno, los virus, bacterias, parásitos, todo lo que dice aquí, que afortunadamente con las nuevas tecnologías que tenemos para hacer serología, ya el periodo de ventana ya se cerró. Ya es muy pequeño el periodo de ventana, de tal manera que los equipos nuevos que estamos utilizando, sobre todo nosotros en Banco de Sangre, es un equipo que se llama Architect y que nos da buenos resultados, y que hemos estado en un programa con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, en donde nos hacen auditorías externas, y con el equipo nuevo que tenemos hemos siempre concluido que nuestras unidades están libres de este tipo de problemas. Pero esto es a lo que nos podemos enfrentar cuando, sobre todo, haya bancos de sangre en donde utilicen prueba rápida. La prueba rápida hace muchos años que se acabó. La prueba rápida puede dar muchos falsos negativos, pero cantidad de falsos negativos, ¿sí? Y tampoco pueden detectar los periodos de ventana como lo hacemos nosotros con el nuevo Architect. La que sigue, ya para acabar. ¿Ya tienen ganas de irse a los tacos? Bueno, creo que ya concluimos. Les quiero presumir que esta fue la última reunión del colegio que yo presido. Empezamos siendo el Colegio Regional de Hematología. Empezamos siendo 18 hematólogos. Hoy somos más de 400 hematólogos, desde Tijuana hasta Mérida, del Golfo al Pacífico. Y hemos tenido, gracias a Dios, la oportunidad de tener mucho apoyo por el doctor Fernández de Salamanca. Es el líder de citometría de flujo en Euroflot, en Europa. Por el doctor Castillo, que es el jefe de hematología y es el jefe de, el que autoriza las becas en el Dana-Farber de Boston, de la Universidad de Harvard. Por el doctor Pinilla en el Moffitt de Florida, y por el doctor Pavlovsky en Argentina. De tal manera que en la última reunión que tuvimos del 19 al 22 de mayo en Puerto Vallarta, logramos con mi mesa directiva, que está compuesta por el doctor Luis Duarca y el doctor Oscar Beres, excelentes hematólogos, hemos conseguido que los residentes recién salidos de hematología se vayan a hacer un fellow al lugar que ellos escojan y que lo seleccionen. Dos residentes por cada sede hemos obtenido. La que sigue. Este fue mi equipo de trabajo en el último evento del colegio que tuvimos. Fue un excelente evento. Afortunadamente, el colegio que presido yo tiene el aval académico tanto del Consejo como de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, y siempre echamos por delante en todos los eventos, todos nuestros eventos del colegio son internacionales, pues hemos conseguido hasta becas para los muchachos, hemos conseguido las bibliotecas digitales para los muchachos estudiantes de la Facultad de Medicina. Y pues creo que es la última, y no, esta. Esta la tuve que poner, pero a lo mejor ustedes no eran los indicados, porque en medicina transfusional todavía no tenemos esa facilidad de convertir el agua en sangre, como Cristo. Entonces, los invitamos a que cuando tengan sus pacientes la necesidad de transfundirse en condiciones medibles antes de la cirugía, manden a sus pacientes a que se tomen su piloto con la solicitud previamente hecha y que se vayan a donar sangre. Y si no la necesitan, que ni la muevan de banco de sangre, porque nos hemos visto a veces en ocasiones nos hemos visto en que tenemos que llevar las unidades, las dejamos y las piden urgentes y no las utilizan. Entonces esa sangre la pueden utilizar otros pacientes,
y nos hemos encontrado con que las dejan ahí en quirófano. Entonces, yo quisiera hacer esto, que convertir el agua en sangre, pero para poder satisfacerlos a todos, porque a veces una solicitud no nada más es una en un día. A veces son 10, 15 solicitudes y tráigame todo esto, son combos y no nos damos abasto. Entonces, hay que medir bien la transfusión y, como decía el doctor Perkins en el Memorial de Los Ángeles, la mejor transfusión es la que no se hace. Muchas gracias.